Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a la quebrada de Incamayo a conocer una nueva cascada. Antes de empezar, queremos darle las gracias a la gente que se está sumando al canal y a todos los que nos apoyan con sus comentarios y buena onda. Nos alegra un montón que los videos les gusten y que la información les sea útil. A los que recién nos conocen, los invitamos a suscribirse y a seguirnos en nuestras redes. Ahora sí, vamos al video. Salimos de Salta y tenemos que llegar a Chorrillos, una localidad que está sobre la Ruta Nacional 51, camino a San Antonio de los Cobres, a aproximadamente 50 kilómetros de Salta capital. Pasamos Campo Quijano y nos vamos adentrando en la hermosa Quebrada del Toro, que nos regala como siempre estos tremendos paisajes. Después de Campo Quijano, pasamos el paraje Lalizal y seguimos hasta Chorrillos. Acá tenemos que estar atentos a los carteles indicadores del kilometraje en los costados de la ruta. Después de entrar a Chorrillos, seguimos camino hasta llegar al kilómetro 49 y a mano izquierda van a ver un cartel que dice Familia Padilla. Al frente, a mano derecha, está la casa de los Padilla y ahí empieza el sendero hacia la cascada. Algunos datos sobre la geografía de esta zona. Estamos en la quebrada de Incamayo, rodeados por cerros de casi 3.000 metros de altura. Las vistas son imponentes y es un lugar ideal para practicar senderismo y trekking. Nos dirigimos a la casa de la familia Padilla. Aquí dejamos el auto y nos recibe muy amablemente Josefina. Ella nos explica por dónde bajar al río para empezar la caminata hacia la cascada. Abonamos 500 pesos por persona. Si van, pregunten por Josefina, Isaac o Claudia. Desde aquí se inicia también la subida al Cerro Balcón, que lo tenemos pendiente para una próxima vez. Ahora seguimos el cauce del río Pascha. Este río nace en las montañas, cerca del límite con Jujuy, y baja hacia la Quebrada del Toro. Recibe dos afluentes que bajan desde el Cerro Pacuy, uno de los gigantes de la zona, y uno de estos cursos de agua es el que forma la cascada a la que vamos ahora. Esta es una caminata corta, en una hora y cuarto ya se llega a la cascada. En la primera parte del sendero presten atención porque hay mucho barro y plantas con espinas. Es solamente una parte y después ya se despeja el camino. Avanzamos siguiendo siempre el cauce del río. Vimos muchas piedras que se habían desprendido de los cerros. Por esta razón, no es recomendable hacer este tipo de senderos en época de lluvia, porque se pueden producir deslizamientos, derrumbes o crecidas del río. Aquí les dejamos algunas imágenes para que vean cómo es la primera parte del recorrido. Después de caminar unos 40 minutos, llegamos a una parte donde el río queda encajonado entre paredones de roca.
Esta es la parte que más nos gustó por las distintas tonalidades que se distinguen. Nos pareció un camino fácil que se puede hacer sin complicaciones, yendo tranquilos y disfrutando del paisaje. Algunas recomendaciones: lleven gorra, protector solar y una campera porque el viento sopla fuerte en esta zona. Otra cosa, vayan con calzado cómodo, tengan en cuenta que todo el camino es de piedra y que tiene algo de subida. Ahora sí, llegamos a la cascada. Caminamos en total 1 hora y 10 minutos. Desde la finca Palacios hasta aquí hay una distancia de 3,5 kilómetros aproximadamente. La cascada tiene 2 saltos. Es muy linda y seguramente después de las lluvias debe estar más cargada. Este paseo nos pareció ideal para la gente que quiere empezar a hacer senderismo y trekking, porque es una caminata corta, fácil de hacer y con muy poco desnivel. También es una opción muy buena para pasar la tarde en un lugar tranquilo, para llegar y tomarse unos mates al pie de la cascada. Después de relajarnos un rato en la cascada, empezamos a bajar casi al atardecer. Nos acompañaron las vistas de los cerros de fondo. Un dato para los amantes del trekking: en la zona de la quebrada de Encamayo hay varios cerros para recorrer, como el Gólgota, el Balcón y el sitio arqueológico del Sillón del Inca. Algo importante para que tengan en cuenta: Incamayo es parte de la región de la Puna salteña. Si no están acostumbrados a la altura, caminen despacio porque pueden apunarse, o sea, sentir el mal de altura. Tengan en cuenta también que el clima es seco, árido y ventoso. Gente, el tiempo de regreso es también de 1 hora y cuarto aproximadamente. Ténganlo en cuenta para bajar antes de que oscurezca. Cuando lleguen a la finca, avisen que ya salen a los dueños. Ellos también preparan unas meriendas riquísimas de mate cocido con bollos al horno de barro, por si quieren encargarles antes de empezar la caminata.
Bueno, gente, nos vamos despidiendo y para cerrar les dejamos tomas de otros puntos que nos llamaron la atención en este paseo, como cementerios locales en las laderas de los cerros muy cerca de los viaductos, una cascada artificial en la entrada de Chorrillos y los cardonales que cubren el terreno. Bueno, esperamos que les haya gustado el video, que se animen a visitar la cascada de Incamayo y nos vemos en nuestra próxima aventura.